vamos a seguir entonces. Ramiosis, ¿viste qué linda reflexión? Muy bella, cuando amas. Hermosa, el amor, sí. ¿Verdad qué lindo? Sí, sí. ¿Sabes por qué lo puse primero? Porque venimos con el tema de los tacaños. Y los tacaños entonces no tienen ese privilegio de que encontré a esa persona que diga, te amo, te grito con el corazón que te amo. Entonces ya tuviste que la reflexión es cuando ames, grítalo con el corazón, cuando ames no mientas, todas esas cosas lindas. De verdad que nos estamos portando bien, Ana María, contigo, con todos ustedes, ¿verdad? Y ahora tú sabes que yo siempre digo que la risa no puede faltar en el diario vivir. Y por eso traímos a Francesca. Francesca es una chica que le encanta la comedia. Y dice, ay, Ana María, que yo nunca he hecho televisión, pero yo tampoco le temo a la cámara. Yo le dije, pues, mi amor, vamos a estrenarte en Ana María Contigo con un chistecito, porque después ustedes la van a ver de verdad haciendo comedia aquí en Ana María Contigo. Pues vámonos, señor director, con Francesca. Aquí vienen dos amigas que se reúnen para hablar de sus hijas. Hola amiga, ¿cómo estás? Ay, muy bien amiga. ¿Y tú? Ay, un poquito. Y te voy a hablar de mi hija. Ay, mi hija está en el trabajo súper bien. La han ascendido dos veces de posición. Aparte de todo, le han regalado una jipeta. Y el jefe está tan encantada que le ha regalado una casa. Yo no puedo con ella. Me encantan las posiciones de mi hija. ¿Y la tuya? Ay, la mía. Igual de puta, pero con menos suerte. Oh my God, Francesca, te quedó muy bien. Qué pena, tiene menos suerte. Bueno, Francesca, ¿viste? Te quedó muy bien. Buenas noches. No importa, ustedes pueden hablar porque aquí este es un programa interactivo. Si las personas quieren llamar en cualquier momento, hablamos. Es como si ustedes estuvieran aquí presentes y estamos dialogando uno con otro. Porque así Ana María Contigo, familiar. Sí, buenas noches. Buenas noches. No. Hola. Buena. Buena. ¿Aló? Sí, hola. Buenas noches, señorita. Buenas noches. Para mí es un placer saludarla y verla siempre elegante y hermosa. Gracias, pero para mí es más. Yo quiero saber, una persona que sufre de la presión alta, ¿puede beber la canela? Bueno, déjame decirte, no hablamos de la presión alta en este reportaje, pero yo me imagino que la miel es tan sanador en todos los aspectos que le pueda pasar al ser humano y la canela también, que no creo que te haga daño. Pero realmente no lo tenemos en este reportaje. Tómatela, quién sabe. Yo creo que es buena. Nunca hace daño ni tiene efectos secundarios, así que no hay problema. ¿Ok? Y además déjeme decirle que si usted es uno de los tacaños, no le va a costar nada porque eso cuesta poco en el supermercado y la miel también. Así que esto es bueno. Pues señores, vámonos entonces. ¿Nos vamos con las noticias o con el reportaje de los tacaños? Ok, pues señores, vámonos. Ustedes saben que no se puede ser tan duro, pero las mujeres tienen que estar atentas. ¿De quién es ese caballero que la está enamorando? Que le está pintando pajaritos en el aire para después dejarla, ni darle ni siquiera un detallito porque no le gusta gastar. Así que vámonos con el reportaje de cómo detectar al hombre tacaño. Ese personaje que al principio proyecta una imagen de ahorrador puede terminar siendo todo un tacaño. Si usted decide aceptar una relación con él, seguramente terminará recogiéndolo en su casa para que puedan salir. Dejar la cartera en casa, olvidar la clave, retirarse al baño mientras llega la cuenta y esperar a que la pareja cancele. Incluso recibir llamadas mientras llega la cuenta y retirarse ante un supuesto percance. ¿Serán capaces de pedir prestado, de decir a manera de chiste que las mujeres también gastan, incluso tratarla de materialista, para que usted termine pagando siempre?